calles con mucho más variedad, lo que hay que oír. Gracias por la sintonía, CDN Radio cubriendo todo el país, ahora con el programa Reyes con mucho más variedad, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur y 89.7 todo el Cibao. El momento de consulta consular con Patricia Polanco y doña Cándida Martínez, doña Cándida directamente de la ciudad de Nueva York. Patricia. Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde aquí de la cabina en Santo Domingo, deseándoles pues que hayan empezado esta semana en tranquilidad, en recogimiento, con planes de reflexión, que realmente no se acaba todo de aquí al domingo de resurrección, y esperando pues que disfruten estos días en familia, que les sirva de descanso, de reflexión, y sobre todo que disfruten con mesura, con prudencia, y que lo que sea que vayan a hacer dentro o fuera de la ciudad, pues que lo hagan de una forma planificada. Los que van a salir fuera del país, recordarles que resguarden muy bien sus documentos, sus pasaportes, ya sean pasaportes dominicanos, los que residen aquí, que son extranjeros, sus tarjetas de residencia, porque muchas veces los planes de viaje o los viajes de alguna manera se estropean cuando la persona pierde uno de esos documentos o va a salir del país y se da cuenta que entonces tiene una visa vencida o un pasaporte vencido. Los que tienen pasaporte vencido tienen chance todavía tal vez de hacer una renovación VIP con la Dirección General de Pasaportes aquí en Santo Domingo. Los que tienen una visa vencida, ya ahí sí es un poco más difícil, porque los consulados generalmente no consideran una emergencia un viaje que sea de paseo, de ocio. Entonces es importante que tengan eso pendiente. Cuando ya estén fuera del país, pues se resguarda bien lo que es su pasaporte, licencia de conducir, como dijimos, los que tengan tarjeta de residencia dominicana o estadounidense o de cualquier otro país, también resguardar esos documentos. Y siempre aconsejamos pues hacer una copia física, un escaneo de esos documentos, y mientras tanto, de una forma más práctica, hágale una foto y téngala en su celular, que así, si de alguna manera sucede lo peor, que se pierde el documento, pues por lo menos usted tiene una foto en su celular y es más fácil poder hacer luego cualquier trámite para regresar a República Dominicana. Marquen ahora 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Hola, buenas. ¿Tiene? Baja un poquito el volumen. Amarra el gallo también. Ay, le dieron visa, ¿eh? Ese parece que sí, así mismo es. La cita para... Vamos a tomarla. Ah, muy bien, vamos a ver. Hola, buenas. Buenas. Sí. Yo quiero ir a buscar visa con mi niña de 13 años. Sí. Yo quiero saber si ella, ¿qué me recomienda? Si yo puedo ir sola primero o me puedo ir con la niña. Mire, lo recomendable es que usted obtenga su visado primero, porque los hijos menores de 18 años califican a través de la visa de los padres. Entonces lo ideal es que usted obtenga su visado, haga un viaje corto y luego entonces le haga la solicitud a la niña. ¿Por qué decimos un viaje corto? Porque hemos tenido casos de personas que nos llegan a consulta que tienen su visa vigente, ya sea una visa reciente o de varios años, o una visa incluso renovada ya. Entonces hacen un viaje largo, o uno, o el último viaje que hicieron es un viaje largo de un mes y medio, dos meses, van y le buscan la visa a ese hijo o hija menor de edad, y en la entrevista el oficial le cancela el visado. Lamentablemente el oficial consular tiene la potestad para hacer eso, igual el oficial de migración, y nuestra recomendación siempre es que los viajes de paseo no sean de más de 2 o 3 semanas, que es lo regular que una persona en realidad toma de vacaciones para salir fuera del país. Consulta consular, buenas. Hello. Díganos. Hello. Sí, sí. Díganos. Sí, buenas. Una preguntita, mire, doctora, nosotros, el esposo mío y yo fuimos de viaje y duramos 15 días, entonces queremos llevar al hijo de nosotros, que él tiene 17 años, entonces yo lo quiero a ver si lo puedo llevar para las vacaciones, que él vaya. Entonces me dicen, hay gente que es muy rápido para eso, yo quisiera saber si es cierto, la escucho por la radio, gracias. A usted. Lo importante es que planifiquen el asunto de la entrevista antes de que el niño cumpla los 18, porque ya una vez él cumpla los 18, ustedes no lo van a poder acompañar a la entrevista. Las citas ahora mismo están entre el 16 y 20 de mayo, o sea que tendrían que calcular, si quieren ir en vacaciones, pues hacer el proceso tal vez en el próximo mes.
deben llevar del niño una certificación de estudios, si asumo que está estudiando todavía el bachillerato, ¿verdad?, en una entidad pública o privada, de ustedes carta de trabajo y de banco y un acta de nacimiento del menor. El niño debe de ir a la entrevista porque los mayores de 14 años deben tomarse huellas digitales y presentarse a la entrevista consular con ambos padres. Lo importante es que tomen en cuenta cuando el niño cumple la mayoría de edad para que ustedes puedan participar en la entrevista y que el oficial consular entienda que ustedes son los tutores responsables y que el niño depende de ustedes económicamente. Consulta consular, buenas. No se me desesperen. 809-683-8790. 809-683-8791. Y gratis de al interior y celulares, 809-200-7777. Buenas. Hola, buenas. Buenas. Buenas, por aquí Cándida. Doña Cándida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo están por allá? Por aquí estamos bien, estamos en Semana Santa, muchas personas saliendo ya desde el fin de semana y están ahí disfrutando y van a disfrutar más. Ah, sí, sí. Así es. Cuéntenos, doña Cándida. Sí, sí, ya me imagino que la gente con esa fiebre. Sí. ¿Tanto? Por aquí, gracias a Dios, la temperatura está mucho mejor. Hemos tenido unos cuantos días soleados y de temperatura que nos permite nada más andar con un jaquecito, aunque hoy ha estado lloviendo, ¿ve?, desde anoche, pero la temperatura está agradable. Eso, ayer me fui por el área de Rockefeller Center y la Catedral de San Patricio. Es increíble cómo estaba la gente caminando por ahí, porque como que todo el mundo decidió salir, ¿verdad? Como que libre al fin. No tenemos que andar con tanto con abrigo. Los abrigos, claro que no, sí. No, y también hay que recordar que en algunas partes de Estados Unidos también había viento y había también bastante lluvia. Entonces en Nueva York está suave la cosa, más tranquilo. La temperatura también está mejorando. La verdad que la gente espera con ansias. Sí, hay sitios como tornado, increíble. Sí. Sí. La gente espera con ansias que suba un poquito la temperatura para de alguna manera poder salir, porque cuando hace tanto frío salen estrictamente a lo necesario, tal por vez obligación. Al trabajo, a una cita médica y regresan otra vez. Y sí, se pueden pasar el fin de semana completo en la casa, sin salir, viendo televisión y comiendo. Pues entonces se quedan ahí tranquilitos. Bueno, un abrazo a tantos dominicanos que están en Estados Unidos y están también siguiéndonos por Facebook. Muchas gracias. La gente que está en Europa igual. Muchas gracias por siempre estar en sintonía. Estamos transmitiendo en vivo nuestra cuenta de Facebook Reyes Guzmán. Sigan con nosotros y también por nuestra estación CDN Radio. Así es. Doña Cándida, cuéntenos un poco cómo va el tema de los inmigrantes que comentábamos el otro día, que la verdad que cada vez es más dramático. Vimos unas noticias que posiblemente muchos de los inmigrantes que han entrado y que están esperando algún tipo de acción sean trasladados a ciudades santuarios, como la ciudad de Nueva York y como la ciudad de San Francisco. Es bueno que los oyentes sepan que las ciudades santuarios son ciudades que tienen leyes estatales, donde esas leyes facultan a esa ciudad o a ese estado de no compartir o de compartir a su discreción lo que son informaciones con los organismos ya federales sobre el estatus de los inmigrantes. Obviamente, el que está en esa ciudad y cometió un delito, pues va a ser igual deportado, o el que ya tiene una orden de deportación por tal o cual razón, pues ya ese proceso va a seguir su curso. Pero son ciudades donde no tiene el Estado la obligación o la ciudad de, por ejemplo, informar a ICE de que en tal o cual establecimiento están trabajando 30 o 40 personas indocumentadas para que vayan, hagan una redada y los detengan. Vimos en las noticias de que posiblemente estén buscando una situación de ese tipo, porque la verdad que cada vez cruzan más personas centroamericanas por la frontera de México, y aunque Donald Trump está tratando de endurecer un poco las políticas, los criterios, cada vez cruzan más personas, porque la desesperanza en esos países lamentablemente está llegando ya a niveles sin precedentes, y ven como única salida ver si pueden llegar a Estados Unidos y allí entonces qué pasa. Hacen el intento. Así es. Bueno, la verdad es que esta noticia de trasladarlo a ciudades santuarios como que es un poco confusa en cuanto a la política que se trata de establecer, ¿verdad?
de que no se quieren esa persona. O sea que hay algo ahí como que no se entiende muy claro lo que se quiere hacer con esto. Pero la verdad es que la situación es bastante dramática, porque cada vez llegan más personas, cada vez llegan más niños que no que llegan solo, y la verdad es que todo esto a quien está beneficiando es a un grupo de personas, a los coyotes que trasladan personas, porque escuché que la cantidad que se mueve en una semana para ingreso de esta persona son muchos millones de dólares. Así. Un tremendo negocio. O sea, que es una situación que la verdad en cierta forma es penosa, porque como el hecho de trabajar con esta persona que huyen por una desesperanza, por no tener que comer, le genera a un grupo de personas una cantidad tan grande de dinero semanal. O sea que todo esto, la verdad es que no solamente es penoso, sino como confuso. Es muy triste ver las escenas. Hay muchas cosas que no ponen, pero la verdad es que ya los guardias de la frontera, ellos mismos han dicho que ellos no van abasto. Claro, o sea que porque es tanta la gente que llega que no pueden. Imagínate que se dice que para, no sé si para como final de año, si sigue así la cantidad de personas que están ingresando, habrán ingresado más de 1 millón de personas. Wow. Eso es mucho. Claro. Para decir que se entre 1 millón de personas ilegales en el curso de un año. Claro, es un éxodo realmente. O sea que la situación, la verdad que es dramática, es confusa, es difícil, no sabemos qué va a pasar, pero la verdad es que es triste, muy triste que la gente tenga que salir de su país de esa manera porque no puedan vivir en los lugares donde nacieron. Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. En sintonía con CDN, el programa Reyes con mucho más variedad. Seguimos con consulta consular con doña Cándida y Patricia. Seguimos con los comentarios. También ustedes pueden hacer las preguntas llamando 809-683-8790. También pueden marcar 809-683-8791 y 809-200-7777. Gratis. También es bueno ir ya organizando a los oyentes para que tomen en cuenta que si van a viajar en verano y se están haciendo planes en verano, porque ya se acerca el final del año escolar, que ahora es el momento de hacer la solicitud de la visa, por ejemplo, de los menores de edad que van a viajar, de los muchachos que ya son mayores de edad y que son universitarios y que van a tener vacaciones en verano, o si ya son personas, ¿verdad?, adultas que por algún motivo van a viajar o quieren planificar viaje ya a partir de los próximos 6 meses, deben de empezar su proceso con tiempo, no solamente para Estados Unidos, sino para otros países. Por ejemplo, España es un destino muy visitado por los dominicanos. Generalmente las citas están con poco tiempo de antelación, o sea que se puede programar una cita, por ejemplo, de una semana para la semana siguiente, pero entonces tardan de 10 a 15 días laborables en devolver el pasaporte, con lo cual tienen con cierta antelación que empezar a programar sus viajes. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Buen día, bendiciones. Amén. Mira, yo estoy llamando para preguntarle a ella que me oriente con respecto a lo que yo tengo que hacer. Mi hija ya se hizo ciudadana. Sí. No hace nada, pero yo no sé si tiene que arreglar los papeles. Yo tengo 2 títulos de propiedad. Sí. ¿Cómo yo en el formulario número 1? Mire, si lo que usted quiere es que su hija le haga una petición de residencia, su hija le puede hacer la petición de residencia porque ya se hizo ciudadana norteamericana, y entonces hay que llenar el formulario que se llama I-130. Ese formulario se llena, de alguna manera se arma un expediente con los documentos que pide migración y se manda
a migración en Estados Unidos con el pago de $535. Si su hija vive en Estados Unidos, si su hija vive aquí en República Dominicana, puede hacer la solicitud en la Oficina de Migración Internacional que funciona en el Consulado de Estados Unidos en Santo Domingo. A partir de ahí, entonces, después de varios meses, pues le llega la aprobación del caso, hay que hacer la affidavit, hay que llenar para usted el formulario de S-260, que es el formulario de solicitud de visa de residencia, pagar $325 y después entonces le llega su cita para que se entreviste en el consulado de Estados Unidos. Esto es si es una petición de residencia que usted quiere que su hija le haga. Ahora, si usted quiere solicitar visa de paseo, no tiene nada que ver que su hija sea ciudadana o no, porque usted va a calificar por sus propios medios y el formulario que se llena es el de S-160. Previamente tiene que hacer una cita pagando con anterioridad la visa de no inmigrante, que tiene un costo de $160, y entonces luego asistir a la cita con pruebas de que usted tiene lazos suficientes para retornar a República Dominicana luego que le den su visa y que, por ejemplo, visite a su hija después de una estadía corta en Estados Unidos. O sea que tendríamos que ver bien cuál de los dos procesos usted quiere hacer para entonces poderlo orientar de una forma más oportuna y específica. Doña Cándida, hemos comentado aquí la forma de algunas personas de Estados Unidos tratar al latino. A veces inventan, este es un ilegal, déjame llamar a la policía. ¿Estos casos cómo se ven, especialmente en la ciudad de Nueva York? Fíjate, te voy a decir algo. Hay tantas personas ilegales aquí que en realidad esto puede que suceda más en otras ciudades más pequeñas. Pero yo te voy a decir, si aquí comienzan a hacer redadas, por ejemplo, los restaurantes, todos los chefs son ilegales. Casi nadie tiene sus documentos legales. Los que trabajan en todos estos restaurantes, meseros, son los que hacen el trabajo, porque la persona que ya tiene residencia busca otro tipo de trabajo, ¿ve? O sea que en realidad eso funciona más en ciudades más pequeñas o en ciudades fuera, en otros estados, como lo que pasó, por ejemplo, con el lugar este donde, que era creo que un sitio de ensamblaje de celulares, que pasó en Texas, donde yo creo que el 90% de empleados eran personas que no tenían documentación de residencia. Muchos lo detuvieron y muchos lo han ido dejando libre. Y lo interesante de eso es que muchas de esas personas sacan un número de contribuyente y pagan al Estado todos los años por el ingreso que han tenido y les reportan con ese número de contribuyente lo que ganan. O sea que muchas veces descubren que esa institución tiene X número de personas trabajando ahí sin documento por el número con que reportan al Estado los pagos, porque no tienen un número de seguro social, sino lo que se llama un número de contribuyente. O sea, es una situación bastante, ¿qué te digo?, difícil y muy ambigua, porque entonces se te da un número para tú poder reportar que tú ganas y poder pagar, pero al tú solicitar ese número, automáticamente se sabe que tú no eres residente. Claro. Así es. Entonces tú estás dando toda tu información a esa institución del Estado, donde te registran, donde hay que mandar tu pasaporte. No una copia, sino el pasaporte físico para que te puedan dar ese documento y luego se te devuelve con el número que te fue asignado. O sea que es una situación, la verdad, bastante complicada y bastante difícil, porque entonces por un lado se le documenta para que pueda reportar y pagar impuestos, pero por otro lado no se quiere que estén trabajando si no son residentes. Entonces es una situación ambigua. Se complica. Bueno, vamos a tomar esta llamada. Hola, muy buenas. Gracias, buenas. Dígame. Una pregunta. Sí. Mi hermana es ciudadana americana.
Sí. Ella quiere pedir a mi mamá. Nosotros podemos poner a abogado desde aquí a llenar el formulario. Sí. O sea, a las panelistas podemos hacerlo con ella desde aquí. Sí, claro. Mire, es un proceso relativamente corto, dura más aproximadamente un año. Toda la documentación se puede de alguna manera llenar los formularios y preparar el expediente aquí en Santo Domingo. Lo único que tendríamos que coordinar con la peticionaria, en este caso su hermana, que ya firme la petición de residencia. Ya veríamos con ella cómo se lo hacemos llegar, si está en Estados Unidos desde la oficina de Nueva York, o si ella va a venir de visita en algún momento aquí a República Dominicana, que visite nuestras oficinas y nos dé y haga la firma, pero ya luego eso se coordina. No necesariamente tiene que ser desde una oficina en Estados Unidos donde se prepare el expediente, pero sí la persona que va a hacer la petición, en este caso su hermana, vive en Estados Unidos, obligatoriamente tiene que depositarse en Estados Unidos, independientemente de dónde el expediente se estructure y se organice. Doña Cándida, gracias. Patricia, gracias. Número de teléfono tanto en la ciudad de Nueva York como aquí, también la dirección. Muy bien. Estamos en Santo Domingo, en el área de Bellavista, en el 809-686-1468, y en New York, en el área de Richmond Hill, en el 718-441-3605. Pueden conseguirnos en Facebook como Consularis, y con mucho gusto, por esa vía, cualquier información que se haya quedado sin responder en este espacio, pues por ahí entonces le asistimos. Muchísimas gracias. Cuídese, doña Cándida. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.